energía. Y como creo en la energía, todos podemos estar de acuerdo de que cuando nosotros estamos en un grupo que nos hace sentir sumamente, extremadamente poderoso, tú lo puedes sentir, ¿sí o sí? Sí. Ok, aparentemente no. Alessandra, saca el café. Estamos en un grupo sumamente poderoso, ¿sí o sí? Sí. Estamos calentando motores. ¿Están entendiendo? Porque yo lidero una revolución, no cualquier revolución, una revolución positiva. Porque una revolución positiva, y no estoy hablando de existencialismo barato, motivación, you can do it. No, yo lidero una revolución positiva, es una revolución que te hace sentir que tú no puedes conformarte, porque el conformismo nada más es una sola puerta que tiene a la mediocridad. Y yo entiendo que en este salón no tenemos espacio para ser mediocres, ¿sí o sí? Ok, no tenemos ese espacio para ser mediocre, ¿ok? Y es por eso, cuando Alessandra me propone hablar de la disciplina, yo digo, wow, qué reality check, qué chévere, porque todos podemos estar de acuerdo que en algún punto nosotros nos propusimos una dieta, ¿sí o sí? ¿Alguien falló a esa dieta? ¿Alguien no llegó al gimnasio a esa dieta? ¿Ok? ¿Y en qué fallamos? En la disciplina, ¿eh? Y el emprender requiere algo más, pero yo te lo voy a llevar más aún. Te hablé de la dieta porque es algo que casi todos tenemos en común. Pero lo que sucede con las metas es que nosotros tenemos esta expectativa. Y la expectativa de que todo es precioso, hermoso, la dieta, en la dieta nunca me van a poner un chocolate de frente, jamás voy a salir a comer y me van a ofrecer un postre. Nosotros no nos posicionamos para el éxito. Y lo que sucede es que cuando nosotros nos ponemos algún plan, algún sistema, no pensamos en ese 10 a 15% que la vida sucede. Y no todo el tiempo se nos van a dar las cosas como queremos. ¿Ok? Porque tenemos esta expectativa. Pero la realidad es que siempre estamos así. ¿Ok? Y estas son las cosas que tenemos que evitar, porque sí tenemos personas y saboteadores que van a tratar de decirte, cuando tú salgas de aquí al mundo real, con ese kit, mira, eso no funciona, ¿qué hiciste? ¿Te fueron a lavar la cabeza? Mira, ¿sabes cómo está la economía? Y entonces nos escuchamos como la mamá de Charlie Brown, que lo que hablaba en un revolú, algo que no te aplica, ¿sabes por qué? Porque esto es fundamental. De ahora en adelante yo quiero que tú entiendas que aplazar una cosa fácil te va a resultar difícil. Aplazar algo difícil te va a resultar imposible. Y yo entiendo que hoy, por tú decidir estar un jueves de la noche aquí, tú no tienes tiempo para las cosas difíciles y mucho menos tienes tiempo para aprender y dedicarle tiempo a lo imposible. ¿Eh? Hoy, yo quiero que tú salgas de aquí con hambre. Yo no quiero que tú salgas con sed. Yo no quiero que tú salgas con sed de aquí porque hay mucha gente con sed allá afuera y no está haciendo nada. Hambre, hambre que te da la determinación y la habilidad de afrontar el fracaso una y otra vez sin rendirte. Esa es la verdadera disciplina de un emprendedor. Eso es lo que de hoy en adelante, cuando tú salgas de aquí, yo quiero que tú digas, yo salí con hambre de crecer, yo no tengo tiempo para perder. Uno no puede guiar sin dirección, porque cada vez que uno guía sin dirección, uno no tiene la oportunidad de ver y visualizar esto. Uno no tiene la oportunidad de materializar esto. Hace 12 años, cuando yo decidí emprender, mis metas eran otras y sí iban a cambiar, pero ni por qué. Eso va a ser la gran motivación. Yo decidí emprender por tener un estilo de vida diferente. Yo decidí emprender porque hoy, que tengo una hija de 8 meses, nadie, ningún jefe, nadie me va a decir que yo no le puedo dar la mejor calidad de vida en su salud. Y la cuido full time y tengo mi oficina en casa. Y son cosas y alternativas que valoro grandemente, porque uno no puede guiar sin dirección y el por qué lo voy a definir yo. Eso va a ser por lo cual tú quieres que tú, ahora mismito, antes que te vayas, tú quieres salir con tu porqué, porque de eso va a definir que tú tengas la disciplina para seguir. De eso va a definir que tú tengas esa determinación, esa energía para ser consistente con esa meta. Organízate o agonizas.
Tengo a alguien que tiene un problema de organización aquí en este cuarto. ¿Ok? ¿Aceptado? Lo que ocurre aquí se queda aquí. ¿Ok? ¿Sabes qué? Organiza todo, organizas. Punto. Ahora mismo tú no estás en el punto donde tú quieres estar y es porque no te has organizado. Simple y sencillamente, cada vez que me dicen, yo no uso agendas, las agendas a mí no me funcionan. ¿Ok? ¿Hasta dónde te has llegado? Enséñame tu cuenta de banco. ¿Te ha dado el resultado no tener agenda hasta la fecha? Gracias y buenas noches. Se acabó ahí la conversación. Porque tú quieres tener una organización. Cada cual trabaja como le da resultados. Si hasta la fecha te ha dado resultados no tener agenda, pues bendecido sea. Pero no es un sistema duplicable. Y entiendo que los negocios hoy en día, los sistemas duplicables son los que están dejando dinero. Algo que corra a largo plazo sin ti. Y esa es la mayor meta de todo. Omar Zuckerberg nos llama todos los días para que usemos Facebook. ¿Verdad que no? Porque él se dedicó a crear una plataforma que todo el mundo usara y que corriera sin él. ¿Qué? Yo les propongo ahora herramientas. Yo te voy a dar estrategias porque la disciplina es ir constantemente frente al fracaso y no rendirte. Pero todo lo demás que yo te pueda dar es valor añadido de las alarmas. ¿Dónde nosotros perdemos mayor tiempo y por qué no tenemos disciplina? Es que las tareas nos extendemos demasiado y a veces no buscamos tanto la perfección que nos desenfocamos, que en realidad lo que tenemos que enfocarnos es en el progreso. Así que cada vez que tú te propongas una tarea, pon alarmas. Y tú me vas a decir, Cintia, tú haces todo con alarmas, prácticamente casi todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso me evita no ser productiva. Y a veces cuando tienes socios y tienes personas en reuniones que tienes confianza, te extiendes demasiado en temas que no te producen. Lo próximo. Yo te recomiendo también, cuando tú procrastinas, ¿tengo a alguien que ha procrastinado en algún punto? Sí. ¡Yeah! Utiliza la regla de los 5 minutos. La regla de los 5 minutos es sumamente poderosa para mí. ¿Cuál es esta regla? Estoy frente a la tarea y digo, ok, ¿esta tarea me toma más de 5 minutos o menos? Okay, si es menos, la hago al momento. ¿Eh? ¿Quién va a utilizar la regla de los 5 minutos ahora en adelante? Ok, good. Próximo. Días que no tengas la oportunidad, porque muchas personas comienzan a emprender con un trabajo full time. Cuando tú no tengas la oportunidad a trabajar, algo que yo hago consistentemente, y es que yo le dedico una hora ese día al negocio. Una hora. ¿Qué hago? Lo divido en 20 minutos cada sección que tengo que hacer. Ejemplo, 20 minutos para enviar emails, redactar propuestas, 20 minutos para hablar con clientes, 20 minutos, así sucesivamente. Y trabajo esa hora. Porque a veces no es cantidad de tiempo, es calidad. Y si lo pongo en alarma, me da la adrenalina. ¿Alguien en algún momento de ustedes ha empezado a trabajar y como que no puede parar? Porque te dio esa adrenalina de empezar. ¿Okay? El Power Hour es sumamente poderoso, trabaja tres áreas, pon la alarma y al final, lo más importante, mide resultados. Otra de las estrategias que propongo para ti hoy, que me ha dado muchos resultados, es ser consistente. Yo creo mucho en el social awareness. Si tú tienes un grupo de personas en tu casa que te dan esa adrenalina, como mi familia, que nosotros tenemos varias alternativas de que cuando alguno de nosotros nos proponemos una meta, todos estamos, mira, ¿y cómo va? Mira, y si no has hecho nada esa semana, estás como que, ay, mío, que no salga el tema, que no salga el tema. Ese social awareness ayuda un montón. ¿Qué te propongo ahora mismo? Usa la estrategia de Seinfeld. Seinfeld tiene excelente estrategia. Y es que cuando él comenzó, todos sabemos que cuando tú eres comediante, tú tienes que hacer chistes, ¿verdad? Porque esa es la tarea de un comediante básico. Él no tenía el programa. Antes de tener el programa, él vivía de los stand-up comedies. Cuando él empezó con los stand-up comedies, él tenía que escribir un chiste diario porque él averiguó que él no cobra si no hace chistes. Pues, ¿qué hizo él? Él puso un calendario gigante con la sala y empezó a hacer un chiste diario y empezaba a marcarlo. Día que fallaba el chiste, día que él falló su meta. ¿Okay? Hasta que en un mes, cuando vieron acción masiva, resultados acumulativos. O sea, que al final del mes, ¿cuántos chistes tenía? Que no tiene un sketch completo. Pero a veces nos desesperamos y no estamos dispuestos a dar el primer paso porque lo vemos bien corto. Mientras el primer paso es tan importante porque te saca de donde estás. Y si no te gusta donde estás, tienes que moverte. El movimiento es vida. Y estas son simples alternativas que podemos tomar en acción.
¿Por qué quieres tomar acción consistente? Porque te da la habilidad y el poder de crear el hábito de perseverar. Eso te llena el tanque. Eso te permite que al final de la semana vayas materializando ese sueño que tú tienes. Así que date la oportunidad de ahora en adelante llenar el tanque siendo consistente. Y hoy te quiero preguntar, ¿qué tú ves en la pantalla? Tú ves una maleta, ¿qué más ves algo aquí? Un bulto de laptop. Yo te invito hoy que no te creas tus propias excusas. Tú ves un bulto de laptop, una maleta, yo te presento mi primera oficina. Yo comencé a los 19 años de edad a emprender en venta directa porque hace 12 años atrás, y me acabo de choquear la edad, no está nice. Hace 12 años atrás no había crowdfunding, no habían todas las alternativas que existen ahora. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que empezar, porque cuando yo comencé mi mamá tenía cáncer y yo necesitaba un escape, yo necesitaba algo que no me hiciera pensar en esa realidad. ¿Qué sucede? Muchas personas te dicen, las empresas están dedicadas para todo el que tenga acceso a dinero. ¿Sabes qué? El momento ideal no existe. Siempre vas a tener algo que en la vida te diga que tú no puedes. Hoy quiero que sepas, y cada vez que veas un bulto, pienses en mi primera oficina. Así mismo, como yo pude cargar ese bulto todos los días a cuidar a mi mamá en el hospital y trabajar desde una habitación del hospital y llegar hasta donde estoy, yo te quiero decir hoy a ti que me estás viendo, yo no soy diferente a ti. Tú puedes llegar hasta donde cada uno de nosotros que vamos a hablar aquí hoy, tú puedes hacer que las cosas sucedan. Solamente tienes que decidir no creerte tus propias excusas. No tienes tiempo. Los bancos no esperan. Tú no puedes sacrificar tus sueños por otra persona. De ahora en adelante y todo, quiero que hoy saques la fecha y la oportunidad de que hoy, 21, el año que viene, a este mismo día, tú tengas la oportunidad de escribirle a Alessandra, escribir en mi blog, escribirme a mí, decirme, Cintia, tú ves estos moretones, estos cantazos que me dio el 2016, tú ves estas cicatrices, estos fueron los momentos que la vida trató de hacerme fallar y no pudo. Así que les doy muchas gracias por escucharme hoy.